Invitamos a continuación al doctor Francisco Lloreda, alto consejero para la convivencia y seguridad ciudadana. Buenos días. Buenos días. Mejor. Bueno, doctor Diego Molano, ministro de Tecnologías para la Información y las Comunicaciones. General Ramiro Mena, director de Investigación Criminal, Interpol. Alberto Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Representante a la Cámara, Alfredo De Luque. Un saludo muy especial para los presidentes y directivos de las distintas compañías que nos acompañan, operadoras, productoras de equipos, quienes están aquí de la entidad reguladora, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y para todas y todos los invitados especiales. Seré breve. Aún recuerdo cuando a finales de enero o inicios de febrero del año 2011 tuve la oportunidad de visitar al ministro Diego Molano en su oficina. En esa ocasión, yo ya posesionado como alto consejero presidencial para Seguridad Ciudadana, le indiqué al ministro Molano que teníamos un problema muy serio y crítico en materia de criminalidad relacionado con el hurto de celulares en Colombia, que se trataba de una industria criminal de características transnacionales que a no pocos colombianos ya le había arrebatado la vida y que debíamos buscar la manera de definir una estrategia nacional contra este delito. En ese momento lo que hablamos con el ministro Molano era que el camino a seguir no podía ser otro a buscar desincentivar el hurto, desincentivando la demanda de equipos robados. Hablamos en ese momento en especial de tres grandes propósitos. Uno, que debíamos buscar la manera para desincentivar la compra de celulares robados por parte de colombianos en el extranjero. Lo segundo, que debíamos buscar la manera de desmantelar las estructuras y redes criminales que hay detrás del negocio, y que debíamos buscar la manera de concientizar a los colombianos y a personas en el exterior sobre el perjuicio y el daño que ocasiona el contribuir a esta industria criminal. Se inició un trabajo extraordinario que condujo a definir una estrategia nacional contra el hurto de celulares, que compartiré con ustedes ahora más tarde, y que necesariamente significó la vinculación de muchas entidades en Colombia. Primero, el Ministerio de TICS, con el liderazgo del ministro Molano, asimismo el Ministerio de la Defensa, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la DIAN, el trabajo conjunto con las compañías, con los operadores, productores, reguladores, los gremios, con el Congreso de la República, porque vimos que era necesario presentar un proyecto de ley que hoy 6 días se conoce en Colombia como la Ley de Seguridad Ciudadana, para incorporar ahí darle un respaldo legal a una serie de decisiones que se requerían tomar, y ahí el representante de la Cámara, Alfredo Luque, fue un soporte fundamental. En fin, no me extiendo más, simplemente quería decirles que me siento muy complacido de saber que luego de más de año y medio esa estrategia nacional contra el hurto de celulares está en plena ejecución, que una muestra del compromiso de la industria con ese propósito es este foro, organizado en buena hora por el Ministerio, por la Policía y, Alberto, por usted, y muchas gracias de verdad y felicitaciones por esa iniciativa. Y este es el... Y un poco como le indicaba el ministro de la Defensa Nacional, de lo que se trata es cerrarle los espacios a esta industria criminal, por las buenas o por las malas. Y como lo ha señalado el presidente de la República, no, el gobierno no va a desfallecer en este propósito, pero es fundamental y requerimos del concurso y el apoyo de otros países
porque este no es solo un problema de Colombia, es de carácter internacional y yo no dudo que este foro va a contribuir a ese propósito. Más tarde entonces compartiré con ustedes la estrategia, pero quería felicitarlo, ministro Molano, porque esa conversación de hace más de año y medio y el trabajo que hemos realizado durante todo este tiempo empieza a arrojar unos extraordinarios resultados y usted asumió el liderazgo en el propósito de combatir el hurto de celulares en Colombia y eso todos los colombianos lo sabremos siempre agradecer. Muchas gracias.